Hola a todos, soy Felipe Carrillo de Zona Captiva y hoy estoy con un invitado especial aquí en este medio. Se trata de nada más y nada menos de Alberto Cuenca, conocido artísticamente como Beto Cuenca. Beto, muy buenos días, tardes, noches, donde quieran y a la hora que nos vean. Bienvenido a Zona Captiva. Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial a toda la gente de Zona Captiva. Aquí Beto Cuenca, el tigre de su grupo La Máscara, saludándolos. Muy contento de estar aquí con ustedes. Antes de iniciar con el nombre de La Máscara, ese grupo, quiero saber y quiero conocer y queremos conocer quién es Beto Cuenca. Bueno, Beto Cuenca es una persona que lleva más de 20 años de trayectoria musical, que ha pasado por reality de televisión, por diferentes géneros musicales, y con una amplia experiencia estudiando todo el sector, todo el tema musical, todas las tendencias que hay en el momento. Es una persona también muy aguerrida y muy apasionada por el tema musical. Bueno, ahora sí, ¿por qué el nombre del grupo La Máscara? ¿Qué tiene que ver? Y bueno, ¿por qué su atuendo? ¿Por qué La Máscara? Bueno, ya aquí empiezo yo a hablarte como mi personaje dentro del grupo, que es el Tigre. Nosotros hablamos así un poco mexicanos, algo del personaje que tenemos dentro de este performance artístico. La Máscara es una idea que ha nacido de unir estas dos culturas musicales, como es la regional colombiana y la regional mexicana. Y obviamente quisimos usar nuestros instrumentos autóctonos colombianos, como el acordeón colombiano, el tiple colombiano, como digamos lo que las trompetas también con sonido muy colombiano. Y adoptamos también en la parte musical instrumentos como la docerola, como la tuba, como el acordeón mexicano también, siempre dándole fusión a estos dos géneros. Y obviamente estas mascaritas que a la gente le ha gustado muchísimo, que es muy representativo de nuestro bello país hermano México, pues la gente ya nos identifica de una vez apenas nos ven con nuestros atuendos de la máscara. Quisimos darle un nombre de muy fácil recordación, que la gente lo analice y por simple lógica analice el nombre con nuestro atuendo y ya sea nuestro motivo más grande de recordación con nuestra musicalidad también. Bueno, eso también iba a preguntar, o sea, son colombianos, pero también tienen su ladito mexicano. ¿Cómo hacen este tipo de fusión? O sea, y más lo que tú nos contabas, es hacer tratar de que la gente lo recuerden así, o sea, tanto como colombianos, pero a la vez tienen esas cosas mexicanas. Bueno, digámosle que la gente se la ha ido enseñando un poco que el tema del grupo La Máscara es un tema de performance artístico, que somos unos personajes, que somos colombianos, pero ya como tú lo puedes notar en esta nota, cuando nosotros nos metemos en el show, pues ya hacemos de cuenta que somos de México, que venimos trayendo esta cultura. Sin embargo, con nuestro acento mexicano también le decimos a la gente que somos colombianos y tenemos un lema muy particular que nos hacen en todas las preguntas en radio, en prensa, y nos han dicho, bueno, ¿y ustedes por qué hablan mexicanos si son colombianos? Entonces, de una manera muy jocosa les decimos a todos que es que nosotros los rancheros y los cantantes nacemos donde nos da la gana. Entonces, cuando tú haces música, cuando tú haces arte, puedes hacer un millón de cosas, puedes experimentar un millón de cosas y no te sales de la faceta que estás haciendo, que finalmente es el arte. Lo importante es que la propuesta sea nueva, sea agradable, y es lo que está pasando hoy en día con Grupo La Máscara. Bueno, ¿de qué parte de Colombia es el grupo? Bueno, nosotros somos de una ciudad muy hermosa que se llama Neiva, Huila, del departamento del Huila, Neiva. Súper, qué bonito, sí, qué bonito. Y te iba a preguntar, aparte de Beto Cuenca, ¿quién más hace parte de ese grupo? Bueno, aparte de mí, los integrantes del grupo La Máscara son varias personas con nombres artísticos también. Está mi compadre El Santo. Están todos nuestros músicos, están las personas de logística, nuestros maquilladores, nuestras personas que nos visten, que se encargan de hacer nuestros vestuarios, toda la gente, como te decía, logística de pirotecnia, de escenografía, de coreografía. Tenemos un grupo bastante amplio de trabajo y la verdad, ese es el inicio de un grupo que va a dar muchísimo de qué hablar en Colombia y yo creería que en el mundo, porque estamos trabajando
arduamente y estamos haciendo una propuesta totalmente distinta a lo que se ha hecho en la música regional colombiana, en la música regional mexicana, a lo largo de estos años que he estado en tendencia. Y durante estos 20 años, y han tenido el apoyo de grandes artistas como lo es Pipe Bueno y como lo es Maluma. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, con Pipe personalmente, Beto Cuenca, El Tigre, tiene una relación muy, muy, muy cercana. Somos grandes amigos, igualmente con Juan Luis. Obviamente, los dos son personas muy ocupadas, personas con muchísimo trabajo. Pero cuando tenemos oportunidades con nuestros amigos en común, nos reunimos, nos tomamos algo, hablamos, compartimos música. Digamos lo que yo soy el que voy detrás de ellos, pues me comparten a mí consejos, ayudas. De hecho, pues está muy cercano una posible colaboración también con Pipe. Y pues somos muy buenos amigos, la verdad, con ellos dos. Bueno, ¿y has colaborado con otros artistas del género popular o regional? Sí, la verdad, hemos colaborado con una gran artista que se llama Kate Botello, una artista mexicana, con una artista de aquí, de nuestra tierra también, que se llama Isabela Sierra. Ella es la protagonista de La Reina del Sur, la que hace de hija de La Reina del Sur en la serie de Netflix. Uh-huh. Hemos hecho varias colaboraciones con ella y en estos momentos estamos haciendo colaboraciones muy importantes también con grandes artistas y lo que te acabo de mencionar. O sea que se vienen grandes sorpresas para el grupo La Máscara. Sí señor, y pues estamos haciendo también, en este momento somos la imagen de varias marcas publicitarias, de una marca televisiva muy conocida en este momento, de una marca de telefonía móvil. Entonces estamos muy, muy contentos porque pues la verdad el grupo La Máscara no lleva tanto tiempo, pero ya estamos generando grandes expectativas. Yo sé que tú me ves aquí y los televidentes me van a ver aquí con la máscara. Eso siempre va a causar algo de sorpresa, va a causar algo de curiosidad, y eso es lo importante, es lo que queremos, llamar la atención de la gente con cosas novedosas y con, sobre todo, con talento de calidad. Bueno, recién están lanzando un nuevo sencillo llamado Asesina. Cuéntanos un poco de ese nuevo sencillo. Bueno, Asesina es una canción que está pegada en todo el sur de Colombia, estamos sonando en toda la radio, ha tenido mucha acogida ahorita para las fiestas también de San Pedro, para los festivales, pues, gran sorpresa de que la gente ya toda se la sabía, la coreaban en nuestros conciertos, llegaron inclusive a pedirnos más que otras canciones éxitos que ya existen. Fue una canción que se grabó en un escenario muy bonito. Nosotros como grupo La Máscara también tenemos nuestra propia productora, se llama Magical Studios, y hacemos nuestras propias producciones musicales, audiovisuales, un video lleno de amor, lleno de energía, de magia en el campo, de mucha ranchería, caballos, animales, maquinaria pesada, muy, muy, muy chévere. Bueno, ¿y de qué se trata ese video tan particular? Bueno, Asesina es una canción que tú dices, bueno, la canción Asesina, ¿de qué nos podemos imaginar que es Asesina? Asesina es aquella mujer que mata el amor, una asesina, digámoslo, como hoy en día lo vivimos muchos hombres, de esa mujer que está siempre pendiente de otras personas, de otros hombres, y esa personita que realmente le da el amor, le da la importancia, que se fija en ella, pues siempre recibe ese mal pago, ¿no? Sin embargo, dentro de su historia, el hombre se considera un caballero, que a pesar de todo lo que decían de ella, nunca habló, nunca confirmó los rumores, y al final termina diciéndole, tú eres una asesina, y tú eres la responsable de que yo no quiera volver a querer en el amor. Eso es asesina. Wow. Bueno. Y cuéntanos un poquito, ¿qué viene para La Máscara ahorita en adelante? Ya nos contaste un poco de algunos proyectos, pero ¿qué más viene para La Máscara? ¿Eventos, conciertos? Bueno, venimos ahorita con una gira musical. Estamos en gira de medios a nivel nacional en estos momentos. Y posterior a eso seguimos con nuestra gira musical. Vamos a estar en Ibagué, vamos a estar en el departamento del Tolima, en varias ciudades, varios municipios. Vamos a estar en la sabana de Bogotá, vamos a estar en Cundinamarca, estaremos en Bogotá más o menos unos 4 o 5 shows. Iremos también por Medellín, Bucaramanga. Y estamos ya programando nuestra primera gira internacional, que sería por el estado de California en Estados Unidos, en unas 6 o 7 discotecas de varios colaboradores que tenemos allá. Entonces, estamos muy pendientes también
de todo eso, y obviamente aquí en nuestra tierra, en el Huila, recorriendo todos los municipios, recorriendo todos los medios locales, haciendo mucho trabajo, y sobre todo nuestro trabajo musical más importante, que vamos a hacer un álbum de 5 covers y de 5 canciones propias, donde saldrá todo el trabajo para el siguiente año de nuestro grupo La Máscara. Bueno, Beto, muchas gracias por hacer parte de aquí de Zona Captiva. Y antes de despedirnos, como debe ser, invítanos para que la gente te conozca, en dónde podemos seguir a La Máscara y seguir a ustedes. Claro que sí. A toda la gente de Zona Captiva, a todas esas bellezas, como les llamo yo, que nos van a escuchar, que nos sigan en nuestras redes sociales como La Máscara Música en Instagram, en nuestra fanpage como Grupo La Máscara, en YouTube como Grupo La Máscara, y que no se pierdan nuestro reciente lanzamiento Asesina, ya disponible en todas las plataformas digitales, en Spotify, Apple Music, Deezer, YouTube, bueno, TikTok, en Instagram, en todos lados estamos también ahí con nuestra canción Asesina, y que estén muy pendientes de todo lo nuevo que viene con Grupo La Máscara. Bueno, y para finalizar, cántanos un poquito de Asesina. Claro que sí, este cuadrito que dice: me regaló una asesina que mata el amor, con un secreto envenenador. De mis tormentos fuiste el peor, y tú eres la responsable de que yo no pueda querer ni siquiera tu sombra, la quiero ver. Asesina. Muchas gracias, Beto, y a todos los nuestros seguidores que nos vieron en esa entrevista. Recuerden, La Máscara y su nuevo lanzamiento Asesina. Para todos, nos vemos en la próxima con un nuevo invitado. Beto, muchísimas gracias por hacer parte de Zona Captiva. Gracias a ustedes, a toda mi gente de Zona Captiva. Un beso hermoso, gigante, un abrazote también, y espero que nos estén apoyando mucho ahí con nuestro grupo La Máscara. Bueno, muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.